Sí, tío, ya arranqué. Muy buenas a todos, soy MMM Muestre para Chivo y Reviews. Y hoy tenemos un review muy interesante porque, a diferencia de estos reviews que son así de tal moto, de tal cosa y ya y nada más, no, ahora tenemos, sí, después de tanto tiempo, estas avispas. Sí, mal. Bueno, después de tanto tiempo de no hacerle ahí a un NS200, y vos vas a decir otra vez otro NS, tenés el primer review que se escuchaba el perro ladrando, después la de acá, que fue el día que casi que llovía, otra vez que le hiciste la NS con inyección, ¿qué mierda nos vas a traer ahora? ¿Qué te puede llegar a faltar? La NS con chimichurri, papá. Escúchame, ¿eh? Así que le vamos a ver qué le transmite a mis grasientas manos. Después todo eso lo edito. Sí, claro. ATR, todo. Para por arriba, hay que pasar por arriba, hay que pasar por la diferencia de aceleración, la primera es re cortita, viejo, ¿no? Diferente todo. No siento ese golpeteo de 7000 RPM que solía dar las NS. Se siente como que todo el tiempo acelera bastante bien, más progresivo. Me gusta mucho más así. Me parece más agradable. Siento las manetas muy abajo, ¿viste? Es un poquito tironeado, tenés que regular mucho de embrague. ¿Por qué es tironeado? ¿Ves? Es como que no puede ir despacito. Eso me rompa un poco los huevos. Los cambios en esta moto son para pasarlos así, mira. Buenas, como acaban de ver, pude probar la NS200 con chimichurri, así que así el giro de 360 grados mientras te digo esta ficha técnica. 300, qué hijo de puta, 30.5 caballos,
tiene... Bueno, los dicen kilogramos el torque, pero bueno, no sé cuánto carajo será en newton metro el torque. Tiene la tapa del motor trabajada. Tiene un carburador PWK de 34 milímetros que, bueno, es de competición. Tenemos un filtro cónico de alto flujo BMW. Tenemos un refuerzo de embrague de cable de acelerador. Corona Ginkgo de 37 dientes. Cadena EK japonesa con X-Ring. No es ni O-Ring ni sin O-Ring. Es X-Ring. Es un tipo de ring diferente. Es un escape Paulucci Stage 3 que tiene sordina ahora. O sea, imagínate si una sordina te vuela la cabeza. Cubiertas Pilot Street. Tiene, bueno, una patente rebatible. Y entre todo lo que acabamos de decir, más o menos, teniendo en cuenta que también le sacó el caballete, o sea, entre reducción de caño de escape, caballete y un par de volúmenes más, tenemos un tema de como 6 kilogramos de peso que perdió. Tiene luces LED, le cambió las luces LED y declara una velocidad máxima con la transmisión que tiene ahora, que hay que cambiársela, de 160 kilómetros de tablero. Repito, chicos, de tablero. Si tuviese piñón, esto es con piñón de 14 y 37 de corona y un paso de 520. Si cambia el piñón a 17 y corona de 44 con paso 428, llega a 175 de tablero, muchachos. Es una banda. O sea, a ver, tengan en cuenta que esto es una potencial Hyosung 250, básicamente. Porque la Hyosung 250 casi que anda así, te digo. Stock. Pero vibrando como la puta madre, recontra incómodo. No conseguí. Hay creo que 10 en el país, como mucho. Nada, una cosa de locos. Realmente a mí, o sea, la ciclística en sí del NS para inclinar y para esas cosas es genial. Si ustedes quieren ver la ficha técnica original y qué sé yo, si tengo muchas ganas, lo voy a editar acá, no creo, pero si no, porque a mí me sirve más que vayas a ver el review viejo, boludo, ¿entendés? ¿Por qué voy a poner? Me estoy escupiendo mi propio asado. Así que bueno, si querés ver toda la versión estándar de la NS200, tenés 3 reviews en el canal, papi, 3. Así que anda a verlo. Quiero decirles que, ya les digo, les voy a comentar más que nada mis impresiones con respecto a esta moto. Hay algo que quiero no olvidarme de criticar, que siempre lo voy a criticar al NS y me molesta en absolutamente todas y no lo voy a dejar de decir, es el acelerador tan largo, loco, tan largo. O sea, cualquier moto por ahí aprendés a acelerar así, bueno, en esta adquirís el aprendizaje de hacer así y hacer con los deditos el último pedacito que falta. Porque el acelerador tiene muchísimo recorrido, es mucho recorrido, mucho. O sea, vos lo agarrás así y tengo que darle esa... Sí, ahí se puede ver acá. Porque también está el fantasma que por ahí, mira, si yo lo dejo fijo, puedo decir, mirá cómo se mueve esto. Y en realidad, mira, yo te puedo hacer como que mi piel se está moviendo ahí, ¿ven? Ahí se está moviendo mi piel y no se mueve el acelerador si viene el plástico. Entonces, ahí mueve mi piel y no me acelero. Pero no, miren, yo voy a agarrar bien. Y mira, me muevo todo, tengo que seguir. Mira, puedo seguir. Me tengo que agachar, boludo, mira. Es mucho recorrido de acelerador, eso siempre se lo voy a criticar a las NS. Es incomodísimo andar haciendo así, porque incluso con los rebajes también querés bajar para hacer un cambio sin embrague, qué sé yo, y tenés que darle para que baje o soltarlo y que vuelva solo y confiar en que vuelve solo y todo ese tipo de cosas que, sinceramente, nunca me gustó el puto acelerador de la NS. Pero bueno, tema aparte. ¿Cómo estamos con este tipo de modificaciones que se le hizo? La verdad que muy bien, me gustó mucho. Las NS generalmente tienen el temita este que a 7000 RPM se despierta y empieza a enterarte ahí toda la aceleración. Y es como que de 3000 a 5000 no te dice nada, en 7000 empieza a tironear un poco más y en 8000 ya mantiene la aceleración en la que está, no sigue aumentando, digamos. Esta a partir de 4000 ya acelera de una manera mucho más decente que la otra, la NS Stock. En 7000, o sea, no es que pega un golpe de aceleración, como que si vos mantenés el acelerador al mango desde 4000, no es que en 7000 vas a sentir un tirón. No, esta va a acelerar todo el tiempo progresivamente, pero en aumento. No es que en 7000 pega algún tirón o en 4000 o qué sé yo, o que después del tirón en 1000 RPM después ya se cae un poquito la aceleración, sigue tirando, pero se cae un poquito la aceleración. No, esta es progresiva, suave y prolongada. Hasta los 10.000 RPM te puedo asegurar que sigue acelerando. Y sobre todo se siente en altas la diferencia, porque generalmente un monocilíndrico lo estirás hasta arriba tanto y es como medio al pedo porque no te entrega el caballaje, te lo termina entregando antes, ¿viste? Entonces uno es como que no hace falta tanto estirar el cambio. Lo sumo para que cuando metas el próximo cambio, los RPM del próximo cambio queden en la entrega de potencia máxima. En este caso sigue tirando bastante arriba y es increíble porque se nota que está hecho para estar envueltada, como para ir en un circuito y qué sé yo, y está muy bueno, me gustó.
Me gustó mucho porque la sensación de elasticidad que tenés del motor es diferente. El otro motor se siente un motor como más compacto, menos elástico, como que justamente tenés que laburar en cierto margen de RPM nada más, te tenés que limitar entre 6.000 o 5.500 para no estar tan lejos del torque máximo, de la potencia máxima, donde en 7.000 te entrega ahí toda esa despertada. No de ficha, te digo de sensación, ¿no? Tenés que estar laburando entre 5.000, 6.000 RPM y 8.000, 9.000. Ahí es como que tenés esa franja nomás. Acá tenés una franja de 4.000 hasta 10.000 que va a ser divertida la moto todo el tiempo. E interesante. Es como que generó un laburo, un rango efectivo de RPM mucho más prolongado, más divertido, más entretenido. El sonido me gusta más. No es tosco, sino que es elástico, justamente. Es como las cosas que cuando yo comparo, por ejemplo, mi Triumph con otra moto, con respecto al acelerador, por ejemplo, con un MV Agusta que pega unos tirones de aceleración muy, muy violentos, es muy bruta, justamente como su nombre dice. Y el motor Triumph es un poquito más elástico, es una aceleración que ya de abajo te dice más cosas, pero arriba, pero no tiene tirones así tan bruscos, que a algunos les puede gustar. Generalmente a la gente que compra KTM le gusta que el acelerador lo mueva un poquito y ya boom, así a lo bruto, ¿viste? Y no es que tipo, al fin y al cabo el cuarto de milla lo va a hacer más rápido. No, es bruta la KTM. Bueno, a mí me gusta más lo que podés controlar suavemente. Bueno, esto a partir de 4.000 tenés una suavidad de motor que te da una precisión de trabajo de RPM que es... Me encantó, la verdad que me gustó muchísimo cómo se maneja. Parece otra moto con el motor en sí. No voy a hablar del frenado, todo eso. El frenado Vibre es la gama baja de Brembo. Sabemos que hace las cosas muy bien y frena muy bien. Si hay algo que yo siempre destaqué de esta moto es la velocidad de final, la aceleración y el frenado. Son las tres mejores cosas que tiene esta moto. Ahora, lo que vendría a ser el ángulo de giro, sí, tenemos un ángulo de giro bastante reducido que generalmente hace sentir a uno que es novato. Tenés a alguien atrás que es como, che, yo por ahí paso, qué sé yo, qué sé cuánto. O los ves pasando por lugares que vos no vas a poder pasar porque es una moto que dentro de todo stock es pesada y tosca. El manubrio tiene poco ángulo de giro. Ahora, la caja me encanta, es muy suave la caja. Es muy selectiva, se siente muy buen feedback entre pasaje de cambios. Sobre todo para la gente novata que por ahí empieza a manejar, maneja otra moto, un 125, y la caja de cambio no te dice tanto, como no te avisa tanto que cambiaste un cambio y encima de manera suave. Esta te avisa que cambiaste el cambio y lo hace de manera suave y se siente, tiene una muy buena sensación de caja de cambio, la verdad. Si hay algo que voy a destacar de la NS es eso también, la caja de cambio es hermosa. Ahora, ¿el tema de consumo consume mucho más ahora? Sí, okay, che. El tanque hace 200 kilómetros, 120 motor de furia. Ok, con toda la furia hace 220 kilómetros con un tanque. Sin reserva, ¿no? Usando con reserva inclusive, no, me parecía, porque yo en la mía hacía 250, 250 50 y pico y tenía que pasar a la reserva por ahí. Y entonces por ahí como mucho hacía 280, 290 el NS común sin modificaciones. Que este haga 200, 220 no me parece que esté mal. Y no me parece que esté mal, yo sigo prefiriendo esto, porque no busco un consumo bueno, ¿entendés? O sea, no busco una autonomía, buena. Prefiero tener un mayor consumo, pero este comportamiento de motor y de moto en general, si bien, porque no la siento tanto una moto para trabajar, porque no filtra del todo bien, porque si bien la ciclística es buena para inclinar, pero no para filtrar. Entonces, qué lindo avión. Bueno, y entonces, nada, yo no la siento para trabajar, yo sí la siento para lo que está hecha ahora, por ejemplo, para meterte en un circuito y correr en segmento amateur, por ejemplo, que se corre, de hecho. Y aparte tengan en cuenta que como está o como podría estar cuando te da los 175 de tablero, con la modificación de transmisión que mencioné antes, podés llegar a cruciar a 140 con un 200 y la moto va a estar relajada. Eso es lo genial, ¿entendés? Que podés cruciar a 140 y la moto va a estar relajada. Y otra cosa que tengo que hacer, me hizo acordar el filmógrafo, es que no vibra. A diferencia del otro NS que había probado yo, no vibra este NS, no siento que vibre apenitas. Por ahí un cosquilleo a altas RPM, pero no llega ni al intermedio de vibración ni a vibración. Entonces realmente cambió muchísimo. El NS original siento que hay un cosquilleo a 5.000, 6.000 RPM ya, y en 8.000, 9.000 ya es vibración heavy.
Y acá no existe vibración hasta 8.000, 9.000 o 9.500, que ahí empieza a haber cosquilleo recién. Entre 9.500 y 10.000, 10.500, ahí tenés cosquilleo nada más. Y solamente te vas a manejar ahí si querés correr. Me encanta que las marchas estén un poquito más estiradas. Si bien no tiene la transmisión para llegar a 175, como tiene ahora la transmisión, que no la tiene igual que original, igual, es diferente. Se sienten más largos los cambios. Se siente en general como si estuvieses manejando una moto que está intentando ser un 300 casi, ¿eh? La realidad es esa, se siente esa sensación. Los cambios son largos como los de un 300 y anda una velocidad máxima casi de un 300. Depende de qué 300, incluso puede ser más. Si hablamos, por ejemplo, del CB250, el CB300R, por ahí creo que esta puede llegar a dar más si tiene esa modificación donde llega a 175 de tablero. Tengamos en cuenta que esto, repito, es de tablero, o sea que puede estar mintiendo entre 10 y 15 kilómetros de GPS por ahí. Eso ya. 10 kilómetros. Ok, 10 kilómetros acá dice el dueño. Yo me acuerdo que la mía tenía, por ahí vos decís, él lo dice por las modificaciones que solamente miente 10. La mía mentía 12 a 14. La mía, pero bueno, me daba 154, 156 de tablero y mentía 14, 12 kilómetros por ahí. Y manteniéndolo un buen rato. Si solamente llegabas y volvías, mentía más. Pero si lo mantenés un buen rato, ahí te empieza a tirar un poco más preciso. La verdad que me gustó mucho. Creo que sí hay una realidad, es que tiene ese efecto Duque cuando estás casi detenido o, por ejemplo, de repente estás en 3000 RPM, menos de 3000 RPM, no la uses porque va a cabecear a dos manos, pero como que no le gusta andar a menos de 3000 RPM ni en pedo. O sea, de hecho no se siente ni cómodo andar a 3000. Tenés que andar a 3500, 4000 para que se empiece a sentir cómoda la moto, pero podés andar a 3000. Que por ahí en la otra NS, incluso a 3000 ya era mucho más violento del cabeceo que podría llegar a ser. Entonces ganó una suavidad que me gusta mucho en este caso. Ahora, la realidad es que si yo tuviese que elegir entre una stock o esta, prefiero 155.000 veces más esta. Y lo único que sí me molestó de esta modificación es que yendo literal a 4000, vos soltás, o estás yendo a 5000 RPM, soltás el acelerador y en 4000 haces suavecito como para que haga, para salir a penita suavecito, y te pega el tirón de KTM. Te pega ese pequeño tirón de KTM y te pega más tirón de lo que termina acelerando la moto, ¿viste? Después de probar motos más grandes, vos te das cuenta como que sentís una aceleración que es suave en una moto por ahí más grande, y en esta empieza a ser de golpe, y no porque acelere más que una moto grande, sino que porque la entrega es así. Entonces lo que terminas haciendo es regulando bastante con el embrague, quemando todo el embrague, que bueno, tiene que pasar mucho tiempo para, o tenés que ser muy bruto y quemarlo demasiado, con que lo 200 RPM lo quemes un poquito, ya no tenés directamente nada de tironeo, pero es como que termina siendo incómodo, por ejemplo, llevando a alguien atrás. Calculo que ese alguien atrás, si no regulás bien, no estás ahí regulando un poco con el embrague, puede que te cabecee un par de veces. Pero bueno, eso ya queda en cada uno. Hay gente que le gusta esto. Es como que, repito, el acelerador vos le das un milímetro y no te entrega 1% de la apertura del acelerador. No, ya abrís le das un milímetro y te entrega un 12-13% de acelerador, ¿entendés? Es como que ya empieza ahí, entonces vos lo vas compensando con el embrague. Es medio paja eso, si se puede acostumbrar rápido, porque ni bien salí ya lo sentí, dije, ay, qué paja este tirón, voy a parecer un novato, y después de ya pegarle un par de ya llegando a la rotonda unos metros ya me pude acostumbrar al toque, y lográs esa, aprovechar esa suavidad. Ahora, repito, si no dejas de acelerar en ningún momento al mango y estás todo el tiempo compensando de acelerador, es re suave y elástico el motor, y cuando vos le digas quiero que aceleres, va a acelerar, no es grave como en la otra que sí o sí, si querías acelerar de golpe en alguna situación, tenías que hacer un rebaje sí o sí para estar en esos 7000 RPM, en esta casi siempre va a decir acá estoy, si querés que esté más, haceme un rebaje, pero voy a estar igual. Y está bueno, es un motor como que te sentís un poco más acompañado, y eso que tenga un trabajo, o sea, yo me acuerdo que básicamente si se marcara el cuenta revoluciones por estar siempre en los mismos lugares, las NS iban a estar todas marcadas entre 5500 y 8000, y esta no, esta labura por todos lados, entre 4000 y 10000 labura bien. Así que bueno, si le tuviese que dar un puntaje, hoy en día la NS, que creo que no tiene puntaje, por las sensaciones que recuerdo del NS común y convencional, el acelerador de verga que no me gusta, lo tosca que es, el supuesto buen consumo que tiene con la triple bujía, que en realidad no es buen consumo, casi cualquier 250 da mucho más que la NS común.
esas cosas en contra, digamos, el poco ángulo de giro y qué sé yo. Pero muy buena aceleración, muy buena frenada, buena ciclística para inclinar. Yo creo que hoy en día la NS le carburada y por el precio también, hoy en día creo que se está llevando el 8.25 u 8, por ahí. Por ahí anda el NS, por ahí 7.75 por las vibraciones, sí, 7.75 por ahí. Y a esta, así como está ahora, y yo creo que le estoy dando entre un 8.75 y un 8.50 porque realmente me gusta bastante. Me gusta mucho, si tuviese más ángulo de giro hasta te diría, ya está, la puedes... La podés usar como moto del día a día y no parecer novato, ¿me entendés? Porque no podés pasar entre medio de algunos autos. Muchos te van a decir seguramente, no, esa es una boludez, yo paso por todos lados, Chewy. Porque por ahí no pasás tan jugado como a alguien con un 125 que está sosteniendo el celular en este momento, por ejemplo. Y que sabe que el ángulo de giro no es del todo favorable. Pero la verdad que el motor me pareció impecable. Si por ejemplo, tuviese más ángulo de giro esta moto, yo creo que se lleva el 9, solo por el ángulo de giro. Realmente ese pelín de ángulo de giro que le hace comportamiento un poco tosco le baja ese 0.25. Pero, repito, el motor me encantó. Como siempre digo, no sé un carajo de motos y lo digo para vos, opinólogo, que estás a punta de dedo de teclado y tirarme tu mierda, no va en mi canal. Aparte, acordate que vos pensaste que me había olvidado de decir que tiene todas las cosas retroiluminadas. Bueno, chupate una pija, boludo, porque te dije que mires el primer review en donde digo todas esas cosas. Y... ¿Quieres decir cuánta guita tiene arriba, más o menos? Ah, es verdad, mirá qué grosso el filmazo. ¿Cuánta plata tiene arriba? Y el motor tiene 35 mil pesos. Las cubiertas 20, la transmisión 20 y bueno, accesorios después. Ok, como 70 mil pesos, y sí, como 12 gramos de merca, una cosa así, ¿no? Ah, bueno, el escape. 17 lucas ahí también. Ok, en total entre 70 y 80 lucas, una cosa así, por ahí aproximadamente, o 70, 85. Casi 100 llega, vos decís, 30, 20, 20, no, son 60, son 50, 70. No, entre 80 y 90 lucas, vamos a decir, 80 y 90 lucas, ponele, más o menos. Bastante rebatible, luces LED. Uh-huh. 80, así como está hoy en día, entre 80 y 90 lucas. No le saquen los mataperros, no sean pelotudos, loco, porque mirá, acá yendo a circuito, rodilla al piso, corrió la rodilla y le dio el mataperro, imagínate, boludo, le salvó la vida. Así que, y volvió obviamente, se enderezó y siguió como Valentino Rossi. La cosa es que te salva la vida los mataperros, no sean boludos, no se lo saquen. Más o menos entre 80 y 90 mil pesos le puso, que sería hoy en día algo de cerca de $500, una cosa así. $500 tiene puesto arriba para estar así. Por ahí, por esa plata, ¿puedes ir por un NS con inyección? Sí, puedes ir por un NS con inyección. Me das el NS con inyección y termina teniendo, creo que el mismo puntaje o un pelín más porque tiene ABS y porque tiene inyección, obviamente, ¿no? Pero el motor, cómo se comporta esta, me gusta mucho más que el de la NS con inyección. Me gusta mucho más este motor, cómo se está comportando con estas modificaciones, que la NS con inyección. Pero bueno, la NS con inyección viene con ABS y la inyección no te hace renegar en invierno. Que esta, por cómo la aprendí, no es un motor frío como suele ser de bajás, que tenés que dejarle el puto cebador prendido todo el puto día. ¿Vos en invierno la aprendés al toque o tenés que dejarlo? ¿Sí? Ok. Bueno, acá me están diciendo que mejoró bastante el tema de la moto en ya me acuerdo, en invierno con mi NS. Bueno, yo si lo dejaba 5 minutos, tenía que mantenerme acelerado en el semáforo incluso. 5 minutos de cebador y salía, y si no mantenía acelerado un poquito en el semáforo, se me apagaba. Una paja. Entonces, esta mejoró bastante con eso, así que... Y eso en la inyección, viste, se agradece. Pero acá, como no se sufre, entonces no es un puntito a luchar. Bueno, gente, los dejo acá con la Chimi. Mis redes sociales están en la descripción de mi video y quiero agradecer a cada filmógrafo que me estaba filmando. Si alguien quiere mensajería, se contacta conmigo, que él hace servicio premium de mensajería para que no se te humedezca la falopa. Saludos a todos y buenas rutas. Let's roll.